Muy, pero muy buenas noches a todos, señoras y señores. Comienza una nueva etapa de la Liga Pro de temporada de juegos, esta vez potenciada por la gente de Trust. Y les habla F. ¿Cómo anda el chat que está ahí con la banda del chorro corriendo todos los camiones para todos lados? Seguramente tienen algún acuerdo con Moyano. Les habla F. ¿Me acompaña el día de hoy, querido Franco Sossi? Muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos de vuelta por tercera vez ya a lo que es la Liga eSports. Esta vez acompañados, como dijo F, por Trust, la Liga Trust. Estamos para presenciar un muy, muy buen partido de apertura. Y qué mejor manera de pasar un viernes a la noche, ¿no? A full, a pleno counter. Está la noche hermosa para una previa, para salir. Pero no antes, sin aprovechar todo lo que nos está ofreciendo la primera jornada nada más de esta Liga Pro Trust. Sí, la verdad que es una muy, muy buena noche de apertura. El regreso, además de dos equipos interesantísimos, el último campeón, como lo es Furious Gaming, y del otro lado el regreso del equipo de streamers, de la mano de Guillorro, de Straka. Así que nos espera un partidazo, un mejor de dos. Recordemos que el formato es mejor de dos. El ganador se lleva 3 puntos. Si hay un mapa para cada uno es 1 punto. Y de perder obviamente es 0. Bastante parecido al fútbol. Así que hoy tenemos ese encuentro. Y al finalizar este tenemos Sinisters contra los chicos de Dynasty, si no me equivoco. Exactamente. Esos son los encuentros a ver el día de hoy. Con mapas que ya están decididos. Por lo menos por parte de Furious y de Godfellas. Tenemos Nuke elegido por Furious. Y un Das 2 elegido por Goodfellas. Claramente, hay un equipo que viene trabajando. Un equipo que tiene un gran nivel demostrado últimamente. Parejo igual con toda la escena, como lo es Furious. Un Goodfellas que viene nuevo. Viene sí. Fresco. Sí, no nos olvidemos que los chicos de Furious estuvieron en la Gaming Week pasada, tuvieron un buen desempeño, les tocó perder en semifinales, pero estuvieron ahí en la LAN y tuvieron un cambio de roster desde entonces. Salió Gatica y entró Tío, uno de los ex jugadores de Rejected, así que vamos a ver hoy cómo es por primera vez para nuestros ojos, ¿no? Tuvieron un par de partidos por otros torneos, pero creo que no hubieron transmisiones. Pero están en otra final, están jugando bastante sólido, así que vamos, como es todos los equipos que sumaron un ex Rejected, mejoraron el nivel, subieron el nivel, así que vamos a ver cómo les va a ellos. Claro, y hubo una votación ahí, tiramos nuestro parecer, vos te ibas por Furious, supongo que es lo lógico, es un equipo que viene con mucho más trabajo, pero uno abre la ventanita en Goodfellas y piensa, a ver, ¿qué tiene Furious para lichear a Goodfellas? ¿Y qué tiene Goodfellas para observar a Furious? No, creo que están en un momento en el que ninguno puede lichear mucho al otro. Obviamente Goodfellas no juega desde la temporada pasada de la liga y Furious Gaming está justamente, como dijimos, con pocos torneos. Hay un par de partidas del último torneo que están disputando ellos, que se puede ver. Pero no más que eso, tienen poco tiempo juntos y nada, les tocó justamente además piquear un mapa en el que parece que están muy fuertes, como lo es Nuke, y los chicos de Goodfellas que piquearon el siempre sólido, siempre firme Das 2, que no puede fallar, digamos. Así que, claro, el Das 2 para ir al pegue, el Nuke para jugarlo más estratégico, por así decirlo. Ahí tendría ventaja un equipo más armado y en Das 2 tiene ventaja el equipo nuevo que va a jugar seguramente más al PE que otra cosa. Sí, Furious sacó Vértigo. Si quieren para decir, Furious sacó Vértigo. Furious, Overpass. Y Goodfellas sacó Train y sacó Mirage. Inferno fue el mapa que quedó libre en este BO2. Vamos con los roster. Me parece bien. Ahí te digo, dame un segundito. Por el lado de los chicos de Furious Gaming, vamos a tener a los chicos, a Tizan, Predi, Láser, Tío y a perdón, Láser, Predi, Tío, Gatica. Y perdón que perdí la lista, estoy medio complicado. ¿Cómo? De vuelta, Láser, Tío, Tizan, Predi, Cristal. Y Cristal y Dynamo, ese coach de ellos. Y por exacto, parte de Goodfellas. Goodfellas teníamos a Guillorro, Straka, Goncho, el trío potente de streamers,
influencers, como le quieran decir. Gran nivel, igualmente dentro del counter también. Y los estarán acompañando, o completan el equipo, tanto el Pato Jude como Kardash, incorporación de último momento. Yo creí que era Alexia, pero está Kardash. Sí, fue un cambio de último momento. Es más, Alexia creo que ni siquiera está en la lista de cambios para hacer, así que tampoco le vamos a ver ni a él ni a Dillion, así que hay dos cambios mínimo en el Lex roster de Goodfellas para esta liga. Así que bueno, chicos, esa es la previa, esos son los equipos. Ya tenemos los mapas a jugar, así que solo nos restaría que los jugadores ingresen a los servidores para poder comenzar. Una liga pro que también tiene otras divisiones, perdón, la liga de temporada de juegos tiene otro tipo de divisiones. Hoy me estuvieron hablando de algunos equipos de la liga Open, que tienen muchas ganas de ascender y por supuesto de llegar a esta liga para que lo podamos relatar. Me lo dijeron así de esa manera y me generó mucho, mucho cariño. Ojalá que les vaya bien, sí, porque nos dicen que siguen a la escena y que quieren ser parte. Y por qué no, hay algunos torneos son complicados a la hora de tener que llegar a estar entre los mejores equipos. Pero bueno, hay que jugar y hay que ir intentándolo. Y yo creo que la escena se fue renovando mucho. Sos y vos, creo que sos más estudioso y más al tanto de incluso que yo, porque estoy medio colgado. Pero estuviste enfermo además. Además de que hace como 10 días que estoy enfermo. La escena se está renovando. Hay apuestas interesantes. Hay equipos como, bueno, ahora se desarmó Intic, no sé qué van a hacer. Lo mismo para Latin Gamers, que ahora parece que se mantienen para esta liga, pero que el roster, como que ya han publicado los jugadores que estaban buscando y escuchando ofertas. Aggressive también es un equipo que no está en esta liga, pero tranquilamente podría, por nivel demostrado, participar. La escena sigue cambiando. Algunos jugadores se renuevan, algunos. Hay muchos, en ese momento hay muchos equipos de esos que mencionabas. Creo que Aggressive se anotó a la Open. Hay varios equipos que quieren ascender, digamos, en la Liga Main. Ahí está Isuru Femme, hay un par de equipos más. Y obviamente las divisiones son, la Liga Pro sería la A, la Liga Main es la B. Y la Open, la que se abrió ahora para clasificar a la Main, es la C. Que van a dar las posibilidades de subir y de jugar contra los equipos de esta división de la Pro, como lo son Furious, Goodfellas, Malvinas, 9Z, entre otros, ¿no? Tan fuertes, todos están fuertes realmente. Sí, se armó un circuito nacional interesante. Recuerden que van a haber dos ligas por parte de temporada de juegos. Esta es la primera que comienza a jugarse. Todavía no sabemos bien el lugar presencial para la final, pero se están barajando algunas posibilidades. No quiero decir nada al aire sin que esté confirmado, ¿no? Oficialmente. No spoilemos nada, dejemos. No spoilemos nada, eso solo sabemos que va a ser presencial y que todavía se está trabajando en confirmar el lugar. Y la segunda, sí, creo que ya está todo confirmado de que sería en el marco de la Argentina Game Show, el evento, por supuesto, más grande de todo el año en Argentina. La primera todavía no sabemos, la segunda ya está, creo que casi confirmado, que se va a decidir en la Argentina Game Show, como el año pasado, un evento gigante, fantástico, y nada, lo que volvió eso y lo que también volvió de la liga anterior son las predicciones que hacemos los casters. Esta vez la primera para vos, que vamos a tener las predicciones. Si les parece, demostramos. Dale, vamos a ver eso. Mientras tanto, los equipos ya están ingresando al servidor. Sí, vamos a ver nuestros casters. Tenemos al Avalencho, que eligió para este partido a los chicos de Furious Gaming, y creo que fue por lo firme, lo sólido, diciendo, bueno, ojo con los chicos que juegan al counter más seguido. ¿Quién se puede quejar, ¿no? ¿Quién le puede decir? Yo fui por la misma opción. Me parece que los chicos de Furious vienen con un nivel. No es comparable, ¿no? No están jugando los chicos de Goodfellas, así que no es comparable, pero tienen un buen nivel a lo que es escena nacional. Se están midiendo con los mejores equipos de acá y me parece que en caso de que Goodfellas no pueda sorprender o demuestre algo muy, muy raro, debería llevarse los dos mapas. Lizan, nuestro otro caster que van a conocer mañana, que ya deben conocer de otros torneos. De Baire, seguro. Sí, que deben conocer de otro lado, pero va a estar también con nosotros. Eligió a Goodfellas, que fue el único de nosotros que fue por ellos, que se la jugó, que dijo, voy a Yo hacer... Yo no puse Goodfellas también. Y vos pusiste Full Gaming, me llega la data. Si querés cambiar ahora, es tu momento. Que no, al aire no quedan dudas. No, es que yo creía haber puesto Goodfellas,
Entonces vamos capaz con, que lo puse mal, no sé. Vamos con Goodfellas para F también, entonces dividido 2-2 cada uno. Pero yo por eso, sí, pero dividido porque justo por lo que te decía en la previa. Si bien desde la lógica Furious Gaming tendría la ventaja, es un equipo que está más consolidado, este, y todo lo demás, creo que tiene más demos Goodfellas como para trabajar sobre Furious y tiene el factor sorpresa de que no sabes qué se puede esperar, este, de un equipo que está recién armado, muy, pero muy fresco. Entonces, el beneficio de la duda me la jugaba por Goodfellas, sí, como que puede dar una sorpresa en un BO2. Sí, y para los que no saben también, en el hay votaciones en Twitter abiertas y en Instagram, si no me equivoco, de temporada de juegos y la Liga eSports, arroba temporada de juegos y arroba la Liga eSports, donde pueden votar, y la votación del público dijo que los que iban a llevarse este mejor de dos, los 3 puntos, van a ser los chicos de Furious Gaming también. Así que ahora sí, 3-2, la ventaja la del público, y eso es lo que tenemos en cuanto a votaciones y predicciones nuestras. Está apretadito, ¿eh? Está muy parejito esto. Sí, la verdad que hay mucha fe en los chicos de Goodfellas por parte del público, porque me dicen que la votación cambia minuto a minuto, y entre nosotros 3-2 definir es bastante, bastante cercano. Pero es eso que dijiste, me parece, sabemos que son jugadores con mucha habilidad individual y pueden sorprender, sumado a que tienen para lichear, como dijiste vos, y los chicos de Furious, quizás no, obviamente no tienen nada para lichear los chicos de Goodfellas, que tienen esa ventaja por el momento. Bueno, veremos cómo se da, si pueden dar la sorpresa. Desde lo lógico, como coincido con ustedes, desde lo lógico, que debería ganar Furious. Pero, viste, cómo es el counter, ¿no? Siempre hay que dejar abierta una posibilidad a la sorpresa, y la sorpresa sería, no tan sorpresa, porque los nombres son impresionantes. O sea, Straka, Guillorro, sabemos que tiene un nivel individual altísimo. Este, hay que ver cómo... ¿Si Goncho va a jugar o va a jugar FNT? No, Goncho está... FNT. Goncho por el momento creo que sigue de viaje, así que le mandamos un saludo. Ah, estaba de vacaciones allá, sí, en esas playas paradisíacas hermosas. Sí, mientras nosotros nos morimos de frío, él está pasándola bárbaro en las playas de, si no me equivoco, Venezuela, de San Andrés. ¡Uy, tío! No sé, sí, pero dame esas playas antes que la neumonía, por Dios. Sí, no, y me parece que por el momento van a jugar Guillorro, Straka, Kardash, Feint y Sud, Pato, ex jugador de Furious también, así que ahí tenemos otro choque interesante, pero no está el roster completo por el momento de Buffet. Bueno. Perfecto, entonces. Ya tenemos 8 jugadores dentro del servidor. Solamente quedaría ingresar del lado de Goodfellas a Guillorro. Y del lado de la gente de Furious a... Tizantío, Predi, Cristal... Láser. A Láser. Láser, que es un jugador que para mí promete mucho, ¿eh? A ver, a veces pega cosas increíbles y otras veces... No se encuentra tanto en el mapa, no encuentra la regularidad. Regularidad que le hemos reclamado a algunos jugadores, como por ejemplo a Nikom, hasta que empezó a pegar. Sí, no, además duro y parejo. Es muy, muy joven. Creo que si no me equivoco, tiene 17 años también. No tan joven como Megan, digamos, pero es uno de los jugadores más, más jóvenes en la escena, junto a los chicos de Intic, ex Intic ahora. Y es un jugador que si vos hablás te dicen, y mira, quizás le falta por aprender, a veces se posiciona mal, pero compensa mucho con el pegue que tiene. Fue upper este último tiempo y ahora que llegó tío, imagino que volvió a su posición original, que es donde más rendía y quizás se siente un poco más cómodo. Así que la entrada de tío a este roster le sirvió también por ahí, ¿no? Liberar al chico que más pega, digamos, de los chicos de Furious, a Láser, que vuelve a jugar con el AK, que pega más que con el AP. Creo que ahí les puede dar un poco la ventaja. Y tío pega con lo que le des, ¿no? Y tío pega con lo que le des. Es lo que hablamos, ¿no? Muy los, completo. Todos juego. Los ex jugadores de Rejected fueron equipos y los hicieron mejor. Si no me equivoco, AKZ está anotado en el roster de Goodfellas. Es verdad, hoy, está por ahí. Roberto. Hoy no sé si va a estar, me parece que va a estar Guillorro, así que no va a estar él, pero el roster completo con Sud, Straka, Goncho, Guillorro y AKZ puede ser muy interesante también, porque AKZ puede tomar las riendas de ese equipo y hacer que los chicos peguen. No nos olvidemos, también fue Fara para Malvinas, que llegaron Fara a la final. Malvinas, claro. Llegaron a la final de la con Lynx. Y claro, y encima, y Leroy se fue para Sinister, que es el último campeón, así que tienen de todo. Se repartieron por todos los equipos argentinos y están haciendo desastre los X-Rejected. Es que de por sí siempre fueron muy buenos. Pasa que en conjunto. Permitime apreciar de que en conjunto eran del top 2 de la región, solamente perdían con Isurus.
sí, o con equipos brasileños. Eran muy buenos y tenían eso que le falta a los equipos argentinos, ¿no? El poder ganarle a los equipos brasileños, porque es distinto, obviamente, jugar entre argentinos o uruguayos, chilenos, que ganarle a los equipos brasileños poderosos. Y ellos, si no me equivoco, llegaron a finales con Payne, llegaron a finales LAN importantes, así que bien por ellos. Tenían un roster muy, muy bueno. Y un saludo a Vlad, también su coach, que estuvo con ellos todo el camino. Pobre Vlad, no podía creer que no le gustaran las milanesas napolitanas, no, muchacho. ¿No le gustan? No sé a quién, no sé si era Leroy o... No sé, ya no me acuerdo quién, pero... Ah, Fara no había probado las milanesas. Fara puede haber sido Fara, es verdad. Sí, es muy lo raro. Lo importante es que ya está completo entonces Goodfellas. Ya ingresó Guillorro. Ahí está. Y Pato que los está apurando, o sea. Le dice, dale. Dale, guacho, que quiero comer. Y parece que se le cayó la conexión a un jugador de Furious. Mientras tanto le vamos pasando esa data. ¿Cómo le va al señor Gordorrilli que está ahí en el chat? Dice que para él Furious debería ser que debería ganar. Y para la gente del chat, porque si bien la encuesta en Twitter, ¿cómo estaba? ¿Cómo venía parejo? Venía ganando Furious, pero por muy poco, me decían. A ver, estaba cambiante. Vean el chat. Uno, si creen que gana Furious, dos por Goodfellas. Uno para Furious, dos por Goodfellas. A ver, los numeritos en el chat, si pueden spamearse un poco. Uno para Furious, dos para Goodfellas. ¿Para ustedes quién es el equipo que se quedaría con este BO2? Sabes que es muy probable que haya un 1-1, ¿no? Sí, es muy probable. ¿Qué te iba a decir? Además, o sea, desde la lógica, Furious se quedaría con el Nuke y Goodfellas podría quedarse con el las dos. Sí, además, recién mirando las planillas de la temporada pasada, es la primera vez que Goodfellas juega un mapa, va a tener que jugar un mapa que no es Mirage, Inferno o las dos. Toda la liga pasada, los 16 mapas, los 14 mapas que jugó fueron Mirage, Inferno o las dos. Esta vez Furious lo sacó, digamos, de su zona de confort, así que le va a tocar jugar Nuke, pero DAS2 lo conocen, lo tienen ya ganado en algunas series, y obviamente lo jugaban todos en sus equipos. Sud, si no me equivoco, en su último tiempo con Furious jugaba DAS2, Guillorro en Guildforce, así que vamos a ver qué onda. No creo que haya mapas que los jugadores no lo tengan visto, salvo que me digas Vértigo. Pero que no creo que haya un mapa que no sepan jugar, a eso me refiero. Sí que va a tener ventaja uno u otro, por supuesto, por el trabajo en el equipo. Pero ninguno va a estar improvisado. Uy, Kardash, amigo, ¿qué haces pegando eso? ¡No! Chicos, ustedes no están viendo el warm-up, pero Kardash acaba de colgar 4 gorras seguidas con Scout. 5. No, increíble. Hasta que lo bajaron. Bueno, volvió... No volvió a ingresar. Ingresó Láser... Se le cayó a Cristal. Cristal es la pieza del rompecabezas que nos falta para comenzar con esta Liga Pro Trust Gaming de temporada de juegos. Bueno, Sosi, es tu tercer año, me dijiste ya acá. Sosi, ¿estás por ahí? Estoy usando otro Push to Talk y cada tanto hablo y me equivoco de tecla. Pero no, segunda liga para mí, la primera fue en 2017, yo todavía no existía. Creo que no había nacido. Claro, es la primera que gana Isurus. La segunda la termina ganando Furious el año pasado, así que repartido entre dos organizaciones muy importantes, las ligas pro hasta el momento. Y esta vez tenemos una incógnita. Pero sí, la liga anterior estuvo muy buena. Fue algo muy interesante para ver, algo nuevo, digamos, para la escena argentina. Equipos que tengan que mantener un roster 2 meses mínimo para competir por una final de una LAN. Y este año, si bien hay opciones de cambio de roster a mitad de torneo, dos jugadores se pueden cambiar, tienen que mantener una base, así que está interesante ver el desarrollo de los equipos. Equipos que están completos los equipos. Disculpen si ven que me trabo al hablar, si me tomo un tiempo para respirar y para no toser. Entiéndanlo que está enfermo. Exactamente. Equipos completos, entonces, ¿te parece si repasás los 10 que van a estar disputando el primer mapa, que será Nuke? ¿Cómo no? El primer mapa... Que no, a menos que empiecen en DAS2, no sé. Me parece que empiezan en DAS2, pero vamos a ver. Por el lado de los chicos de Goodfellas están Sud, Straka, Kardash, Feint y Guillorro. No está Goncho, recordemos, esta vez, todavía sigue viaje. Y por parte de los chicos de Furious Gaming están Predi, Tío, Láser, Tizán y Crystal.
Muchas gracias por esos segundos. No, de nada. Que me permiten recuperar el aire. Y calmarme un poquito. Sí, estos imprevistos de la salud, ¿viste? Con el clima. No, parece que crecí. Feo, feo. Parece que cumplí 50 años con esa frase que acabo de tirar. Y... ¿Viste cómo está el clima, no? Hay una imagen que compartí hace poquito de lo que era una noche de disco a los 20. Ay, lo que es ahora. Y sí, a los 40, el pollo al disco. Y ahora tenés una niña, además. La juntás para comer. Pues está bien. Hay que saber valorarla también, ¿eh? A mí, yo la disfruto mucho. Gracias, chicos, a los casi 666. 600 ya, sí. 662 veo en este momento. Ya estaban listos los equipos, así que por favor, querido director de server, cuando lo quieras mandar, cuando lo puedas mandar, queremos ver la acción. O por lo menos mostrarles un poquito del warm-up para la gente, ¿no? Sí, que ya están ahí dentro del servidor los 10 jugadores esperando para mandar este DAS 2, que parece va a ser el primer mapa. Pick de Goodfellas, no nos olvidemos. Y lo que significa, ¿no?, para la escena este regreso de los chicos de Goodfellas que no juegan al Counter tan seguido y siguen, digamos, con su estilo, ¿no? No ya practicamos. Lo vi jugar un train maestra acá. Sí, Counter juegan. No juegan en equipo ni practican, así que dependen más de su habilidad individual y le fue bastante bien la temporada pasada. Digamos, clasificaron a la LAN, llevaron ahí toda la banda de Yorro, toda la banda de los chicos de Pela, pero me parece que ya está empezando, así que te dejo. Se hizo larga, se hizo larga, pero bueno, por suerte ya está a punto de jugarse la ronda faca para definir un lado en un mapa que es bastante 50-50. Ahí se suicidó Traca. Bien, decime que esto vale. No, ahí se suicida Kardash. Quizás se están matando para empezar del lado eterno, ¿no? ¿Vos decís? Y Yorro se manda ante la base. Se le planta a los 5. Ya fue, murió. Sí, ronda faca parece, si valía. Va a ir para los chicos de Furious, que van a poder elegir el lado en el pick rival. Ah, no, creo que al elegir el mapa te toca el lado desfavorable. Ah, se tenía que dejar matar. Claro. Así que, pick de Goodfellas, Furious gana la ronda faca. Gracias por el dato, Sosi, ¿eh? Estabas sí, atento. Sí. No me acordaba que era así, pero me llamó un poco la atención, como decías, que se estén matando. Así que ya en breve vamos a estar empezando con la primera ronda de la primera fecha, el primer mapa de la Liga Pro. Y los que me dicen que estaría bueno que sean puntuales, les recuerdo que nosotros estábamos en línea a la hora exacta, pero claro, los equipos no. ¡Pumba! Se la dijo. Se tenía que decir y se dijo, ¿viste? El pollito se rompiendo en la mesa. Nosotros cumplimos, digamos. Pero podía pasar problemas. Decime que ya estamos. Pasemos al juego, por favor. Decime que ya se está viendo el juego. Porque yo todavía veo nuestras caritas ahí. Ahí estamos en el juego, bien ahí. Hay un delay ahí. Con el stream, pero bueno. Sí, ya estamos ahí. Ya eligieron el lado, me parece. Y ya estamos, la ronda vale 12 segundos para empezar. Ahora sí, vale. Me engañaron. 12 segundos ahora sí para empezar lo que va a ser la primera ronda entre Furious Gaming y Goodfellas. Voy yo. ¡Vamos! Cambié de PC y tengo una mira muy fea puesta. Pero vamos a ver cómo le damos comienzo a la primera ronda de pistolas entre Furious Gaming y Goodfellas por parte de los chicos de Furious. Recordemos, Predi, Tío, Láser, Tizán y Crystal por parte de los terroristas. Uy, van B de una. Uy. Y Chorros que están corriendo ya para B. No les importa nada. Primero tiro sobre Straga. Predi que baja una cabeza. Tizán que no puede conectar con nadie. La segunda de Predi. Cae Chorro también. Cae Fate, Tío, que no puede con la segunda. Tizarda y Sud hacen lo suyo. Dos para ellos, uno para Sud. Y esto se pone un 2 contra 1 con Sud en 86 de vida. Y mucho tiempo en el contador para ganar esta ronda. 1 minuto 25 todavía. Y se me trabó la cámara a mí. Pero... hubo una flash en la entrada que les complicó la vida. Sí, y hubo un jugador que fue Predi, que mató uno, que se escondió en carro y que tuvo mucho tiempo para pensar qué hacer. Sí, estuvo fácil 6-5 segundos dentro del 6 sin que muriera nadie. Ahí vemos cómo Sud se abre contra dos jugadores, Tío y Crystal. Perfecto, coordinación entre ellos para terminar de eliminarlos. 1-0 para Furio. Y el perrito que dice: ¡Wow, wow, 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 wow! 1-0 para Furio. El perro.
Ahora te traigo la mía que te ladra también acá. No. Bueno. Algunos que dicen, ¿de qué fecha es esto? ¿Qué estamos viendo? Furious contra Goodfellas. No, chicos, es en vivo. Ahora. Estamos ahora mismo, 2 de agosto de 2019, a las 20:27, jugando la segunda ronda. No podía hacer mucho, finalmente, el señor Pato Jude. En ese 1 versus 2, tío, se llevaba un triple kill en una primera ronda accidentada del ingreso hacia el side B. Y en la segunda ronda todo muy, pero muy tranquilo. Esa Deto. Oh. Uy, esa Deto le arrancó toda estraca. Le cayó como una piedra de Platense. Jude, que viene rotando, no encontraba a nadie desde medio. Van pasando para baranda, Guillo Rosel, que encara, todavía no encuentra a nadie. Lo están esperando desde fondo, le acaba de ver la cabecita. Atención con el bloqueo. Primera baja, ¿para quién? Pato, que queda en 14, se lo va a llevar. Se lo van a llevar a Cristal. Viene Predi con las famas. Descuenta, Pato. Quiere plantar buena baja por parte de Predi sobre Guillorro, pero se plantará C4 en 3 contra 3. Sin embargo, tiene muy poca vida la gente de Goodfellas, como le venía diciendo, Tiene muy poquita vida. Atención con Straka. Tizan, que lo acaba de encontrar. Straka queda en 7. Buena habilitación para Cluster. Se lleva Fein. También se lo va a llevar Straka. Quedado solamente Cardas defendiendo dentro del site. No estuvo mal para la gente de Goodfellas, que no había sacado... Creo que ni un chaleco habían sacado y pudieron plantar al menos. Sí, muy importante para los chicos de Goodfellas plantar ahí para tener un poco más de utilidad, un par más de latas ahora para la próxima ronda. Pero compraron pistols y después de la lata que les cayó en baranda y casi que sabían los chicos de Furious dónde estaban, bastante bien plantar, tener una situación de posplanta, así que bien por ellos. Exactamente. Y tenemos ahora una ronda número 3. El Wii contra Wii, qué linda ronda que te toca, ¿eh? Sí, el primer Wii contra Wii de toda la liga. De toda la liga Pro Trust Gaming de esta temporada número 3 de la liga también. Y vamos a ver cómo Guillorro, esta vez un poco más pausado, digamos, los chicos de Goodfellas pararon un poco, cae el fuego para prevenir la entrada rápida de los chicos de Furious en el CITV, que tanto problema les puede llegar a causar. Pero vemos ahí a Guillorro y a Cardash abriéndose medio ya con el smoke cubriéndolos de la P, que podría estar ahí, pero no lo hay. Los chicos de Furious separados en un 3 y 2, fondo totalmente controlado por Predi. Sud, que va a habilitar a sus compañeros por el área de baranda, cae la flash, se abren Guillorro y Cardash y ya limpian totalmente, total control, muy gratis para los chicos de Goodfellas. Y Guillorro, que es agresivo, pasa por encima del fuego, pero no conecta con nadie. Si conecta es contigo, y Fein te encuentra a Predi tratando de hacer, de buscar información en fondo. Estará acá, que hace mucho ruido en B, para tratar de que rote más lento. El jugador de medio se confunde, vuelve para medio mientras pasan por baranda los chicos de Goodfellas. Cardash abre excelentemente el site de A y ya el site es de ellos. Está acá, está lubricando en medio, la flash que no le cae bien y termina de eliminar a Tizan. Se complica un poco, pero la baja está hecha y Láser, que quedaba 1 contra 5, no puede hacer nada. Y esto es 2 a 1, perdón, para los chicos de Furious. Primera ronda para Goodfellas. Goodfellas desplegándose por el mapa, siendo agresivos en un lugar y siendo defensivos en otro. Agresivo. Excelente. Con Guillorro en baranda, que pudo encontrar a Tío que había tirado un fuego defensivo, creía que todos habían quedado detrás de ese fuego. Guillorro había quedado delante, lo fue a buscar y lo sorprendió. Y excelente FNT, Feint, cubriendo fondo. O sea, Guillorro agresivo, Feint defensivo, pero el 2-0 para Goodfellas. Se concretaba el 3-0 cuando Cristal avanzaba y podía singlear el que estaba cubriendo baranda. Y ya está, ¿qué querés? Son 5 contra 2. Terminó siendo un flawless victory de una ronda muy bien trabajada por parte de la gente de Goodfellas. Sin embargo, ahora Cristal propone algo distinto en distancia corta. Se quedan con la vida de Guillorro. Va a ser otro trade más impresionante. Cristal doble kill, dominando el sector de baranda, tirando el humo. Exactamente. Y Predi, que podía ganar en fondo, a lo cual no solamente ganó, sino que salió corriendo para adelante. Y ahora los tiene de espaldas. Encuentra a Pato y encuentra a Straka. Triple kill para Predi, que ganó el 1-1 en fondo y no dudó en correr para adelante. Sí, no, excelente lo de Predi. Justo te iba a decir, qué buena ronda de Goodfellas la anterior. Y que por todo el trabajo, ¿no? De Straka en B, de Guillorro en medio. Y esta vez tiraron una flash para medio y pasaron baranda en vez de flashearse y habilitarse para pasar baranda, donde había un stack de 2 jugadores de Furious, que resolvieron muy bien. Muy buena doble baja de Crystal, tradeando a su compañero con un buen setup de bait. Y eso les da... Se recupera instantáneamente después de haber perdido una ronda. Y ahora encima con una P en manos de Tío. Y te iba a decir, qué importante haber plantado en el eco, en la segunda ronda. Sí, porque ahora les da esta situación en la que tienen bastante economía, tienen muchas armas, tienen obviamente mucha utilidad, y vemos que el AP va a estar en manos de Guillorro, por lo que parece, con tantos jugadores que pueden usar el AP, lo tiene Guillorro. Así que vale, el spray a través del humo de medio, no conectan las balas con nadie. Cardash toma solamente 17 daños y está acá ese ruido
desde adentro de B. Entra Carras por la puerta, encuentra a Tizán en cualquiera, la primera para él, le hace la otra idea. Pero Pato encuentra la segunda y es un 2-1 y el 6 tomado totalmente por los de Goodfellas. Que Fein no termina de avivarse, tenía un jugador en el área de fondo y Crystal con un spray excelente, encuentra una baja más y ahora tienen ventaja los chicos de Furio. Guillermo quiere ser agresivo, ve el hombro de un jugador, pero decide vaquear, cae el fuego, le va a dar el tiempo a plantar igualmente. Ya piqueaba por información en ventana Crystal, pero no encontraba a nadie, cae la flash. Y Yorro que se termina siendo eliminado por Freddy con la habilitación de Crystal. Y esta vez es Crystal con la habilitación de tío. Y un retake excelente por parte de Furious para la ronda número 5. 4-1 a favor de ellos. Error enorme de Furious dejar tanto espacio en medio. Sangucharon a los DB casi sin información. Pero error de Goodfellas al no tomar nota de que Freddy ya había adelantado en rondas anteriores por fondo. Termina regalándole una kill al de medio. Cristal se mostraba por ventana porque Goodfellas no había tirado bien el fuego a ese lugar o no tenía los recursos para hacerlo. Y ahí tenés los errores de cada uno. Furious Gaming regalando medio, pero Goodfellas en el post-planting cometió dos errores enormes en medio y en B que le permitieron a la gente de Furious ponerse 4-1 arriba y también quebrar esa economía que estaba bastante cómoda. Y ahora van a romper B con las CZ, tiza blanco. Se rompe la división, encuentra uno, encuentra dos, sigue yo al tercero, pero no podía. Baja por parte de Tracativo con el AWP encerrado. Encerrado que estaba del side, era Láser, tío, estaba desde la puerta con el AWP tremendo sobre Feint. Simplifican las cosas, solamente caía teaser en el medio, pero antes se llevaba dos, así que estuvo bastante bien su labor. 5-1 para la gente de Furious, controlando ese rush hacia B. Sí, se pudo haber complicado mucho, pero Tizan encontró flasheado, complicado, atrapado en auto, dos bajas. Y si limpiaban a Tizan, tenían la toma del site un poco más fácil, los chicos de Goodfellas. No fue así, excelente hold del site por parte de Furious, así que 5-1 para ellos. Y vamos a tener otro Will contra Will, porque el bonus de derrotas de Goodfellas está en el máximo, si no me equivoco, o está en 3. Así que primero para comprar, y tío, esta vez es muy agresivo en el área de medio, junto a Crystal. Desde baranda, así que muy coordinado el doble AP de los chicos de Furious, excelente. Ya caen Guillermo y Pato Sur en los primeros 20 segundos de la ronda. Y está Straka otra vez defaulteando B como todas las rondas hasta el momento. Pero son 3 jugadores nada más. Deja un poco de presencia en B para tratar de forzar 2 jugadores ahí. Y ahora camina para medio. Sabe que hay una P ahí. Se le va a abrir. Le gana el chocatío. Excelente Straka que sabe. Que hay otro jugador medio. Tira el humo para el split B, pero no hay nadie yendo para B. Hay un jugador en CT y él lo sabe. Tiene uno más en medio. Kardash gana el choque en baranda. Puede pasar por ahí. Tiene un jugador más. Gana Kardash el segundo. Choque en la cabeza de Freddy. Y tiene esa idea. Excelente Straka lurkeando en el side de B. Medio haciendo, atrayendo toda la atención. Haciéndoles pensar que iba a ser un split para B. Haciendo muchísimo ruido. Y Kardash abriendo el side con 2 headshots excelentes. Así que buenísima la ronda. Buenísima la recuperación de Goodfellas hasta el momento. Pero le falta a los que le falló la ronda anterior. Sostener el site y Feint tiene todo, tiene un fueo, tiene dos flashes y Kardash tiene un adepto que puede hacer muchísimo daño. Cae la flash, está acá que se había tirado justo para CT, sabe que hay un jugador por lo menos. No lo vieron pasar, vieron a Tizan pasar, ahora si lo vio Kardash lo va a eliminar. Mira también. Kardash. Excelente, triple baja para Kardash y segunda ronda para Goodfellas. Había que ponerse el equipo al hombro que habían comenzado mal, que habían comenzado con dos bajas en contra. Kardash abrió la ronda perfecto por baranda. Tremendo lo que le puso el segundo desde fondo. Ahí quizás Furious podría haber asegurado la ronda de otra manera, con un juego de latas, con no jugar el choque de última, dejarlo pasar, jugar el retake sabiendo que tenían la ventaja numérica. ¡Uy! Lindo tiro por parte de Guillermo a láser, que trataba de pasar por el medio, pero se llevaba un tiro de recuerdo, chuteado, quedaba en 46. Sí, tremenda la ronda anterior, ¿eh? Un trabajo dormido. La ronda anterior fue excelente, sí. Y el comienzo... Straka lo laburó muy bien, pero Kardash metió 3 bajas. ¿No? ¿Qué pega Straka ahora? No te puedo creer. Yo estoy muerto. Cuando te pegan un casco así, entrado, ya estás muerto. El Straka controló el flauto, corriéndose de costado y lo mató. No entendí. Mirá lo importante que fue el shooteo de Guillermo. El shooteo de Guillermo, exactamente. Le había sacado daño al láser. Tío, descontaba Kardash. Y ahora quedan 4 jugadores contra 3. Straka en 7 de vida, metiendo una baja milagrosa. Cristal rotando para medio. Uy, tío. Tremenda defensa por parte de tío. La de esto que le pega Straka. Feint. Que finalmente encontraba a tío. Se lo encontraba. Se lo venía a buscar. La defensiva, pero no se llega a posicionar. Cristal salía Feint a buscarlo rápidamente. Y Tizan. Que ahora va a tratar de buscar el 1 versus 2. Y lo puede agarrar con la en mano. Escuchando las armas. No te puedo creer. Lo va a descontar a Pato. Planta Feint. 1 versus 1.
Atención, se va a mostrar por un lado. No, tiene latas para tirar, tiene latas para tirar. Todavía no se anima. Haciéndolo saber, lo acaba de encontrar Artisan. Y ahora que tiene tiempo, va a tirarle humo. Y ahora que tiene tiempo, se va a mover seguramente a un lugar más seguro. ¿Y ese lugar más seguro? Qué bien. Es detrás de la rampa, pero la esmaga. Y Tizan sabe que no estaba por ahí. Le avanzaba en el gap del humo. Baja por parte de Faint. Ahí está. Que consigue la WP en el último segundo. 5 a 3. Muy peleadas las rondas hasta el momento. Vimos ya 8. Y varias se resolvieron en 1 versus 1, 1 versus 2. Otra vez un equipo abriendo muy bien la ronda y después cometiendo errores para darle la oportunidad al otro, ¿no? La anterior fue Furious encontrando dos bajas con el AP en medio y la termina ganando Goodfellas. Esta vez al revés. Goodfellas que saca la ventaja. Furious se acerca y termina definiendo en 1 versus 1. Sud, ¿fue? Si no me equivoco. O Kardash. Faint. Mato. Ninguno de los dos. Faint fue. Así que nada, muy, muy bien esta vez Goodfellas y Tizan esta vez saltando ya, consiguiendo información. Lo vio Straka, no conecta las balas. Y Straka consigue una baja gratis casi sobre Láser y Sud. El trade excelente. Pero Crystal le pone una a través del gap de la puerta. Se complica Sud, pero termina eliminándolo, shooteándole la cabeza. Tiene el 6 de B totalmente dominado. Y Crystal, que está muy solo, Predi estaba encontrándose a Kardash en medio. Y Crystal que consigue una AK y se puede ir a guardarla, por el momento. Si no, lo van a buscar. Se encontró con un regalo ahí por parte de Kardash y se va a poder alejar, se va a poder escapar. Pero ya va a ser la ronda número 4 para Goodfellas y empiezan a emparejarse un poco las cosas. Exactamente, va tomando color. El mapa todavía no tiene un candidato o alguien que vos me digas, mirá, se lo están llevando por delante. O podés visualizar algo que vos digas... Y mirá, tiene ventaja con esto. No, está parejo, está muy cambiante. Todavía los equipos, creo que ninguno se está sentando del todo. Sí me sorprende el rendimiento de Kardash, que con 9 kills se posiciona en primer lugar de los TT. De todo. De todo. Claro, compartido con Predi también, que tiene 9. Ah, Predi tiene 9, es verdad. Pero estoy... Están ahí. Es lo que decías, no es muy parejo y no hay un punto débil en ninguno de los dos equipos, ¿no? Goodfellas no que dijo, bueno, es el site de B que está más fácil porque Crystal es el que está más matando y es el que generalmente está cubriendo B, excepto cuando las rondas que tuvo el AP, Tío estuvo muy sólido en A, se movió por medio también. Del que no vimos mucho y hablamos ya bastante fue Láser, que tiene 4 bajas y Guillorro tiene una sola baja para él, pausa en este momento, que si no me equivoco la pidió Furious Gaming. Para enfriar un poco las cosas, no dejar que se acerque un poco más Furious, más Goodfellas. Además ahora va a tener plata, va a tener que decidir si priorizar latas, si priorizar armas de fuego. Cómo va a jugar esta ronda, porque es una ronda importantísima. Ya se está definiendo la primera mitad y, sí. Y está muy parejo. Y creo que tiene la chance Furious. No sé si quebrar la economía, pero al menos forzarles a no tener un buy completo. Pero lo mismo puede pasar por la gente de Goodfellas, porque si bien tiene 4.400, tiene que comprar Tizan Láser, Tío también. Así sí, que... además, recordemos que tiene 3 seguidas ganadas Goodfellas y no tiene bonus alguno. En caso de perder, van a recibir 1.400. Y Straka y Kardash están muy complicados. Guillorro va a llegar con lo justo a sacar un AK con chaleco y unas latas. Pero estamos hablando ya por adelantado, ¿no? Digamos, de la ronda que viene. Y pero cualquiera, Crystal, el que pierda esta va a estar complicado. Claro, y Crystal tiene un AK y todavía no compró, así que va a poder dropear, va a poder comprarse a sí mismo y Láser va a tener un AK en sus manos y como dijimos, es un chico con un aim excelente que puede cambiarte de ronda con un multikill o algo, pero por ahora Furious, Goodfellas la está encontrando en posiciones desfavorables ya con los sites tomados. ¿Sabes qué? O pasando por me así. Me la juego. Rullo, En esta ronda pongo fichas en Guillorro. Viene 1-3-7, no está matando mucho. Pero acaba de sacar una WP, vamos a ver si eso le rinde la gente de Goodfellas. Es la primera vez que vamos a ver un choque en fondo, ¿no? Exactamente, primera vez que van a pasar por fondo, pero no buscaban el choque, sino que trataban de salir con una habilitación. Baja por parte de Predi, descontaba Faint. Yo no había hecho un tiro y ya está, ya le pasaron baranda. Rápido que reaccionar. No, ya le pasaron baranda. Buena baja por parte de Straka sobre Predi, lo dejaban en 17. Guillorro está cubriendo medio, que había conseguido la primera kill. Ahí está Guillorro. Y ya metió 2, así que... De lo que venía haciendo ahora... Yo te dije que ponía una fichita y claramente... Mirá, otras más. Bueno, Kardash completando la ronda, Guillorro que dije.
poníamos una fichita por él, porque había tres bajas para él. Y termina metiendo tres bajas y pone estos 5 a 5. Muy, muy rápido. Odio tener el pecho así. A todos nos puede pasar, pero muy, muy buena run de Goodfellas, que instantáneamente reconoció que había mucha gente en fondo y pasaron Baranda sin ningún tipo de problema. Tres jugadores de Furious en fondo. Y Goodfellas rulló Baranda, no encontró a nadie. Excelente apertura otra vez de Herda, si no me equivoco, con Baranda. O fue Straka. Encuentra la baja sobre Crystal justamente otra vez. Ahora es Straka el que abre la ronda, eliminando a Predi. Muy versátil lo vimos hasta acá, lurkeando en B, abriendo la ronda acá ahora en fondo. Digamos, son pistols, pero bien por parte de él. Crystal que encuentra una cabeza justamente a través de un humo. Pato que no termina de poder hacer nada en esta ronda. Y hay dos jugadores de Furious muy cerca con pistols. Y ya hay un tercero en el side. Crystal la segunda para en la ronda. Tío que los agarra de espalda. Encuentra una cabeza más. Crystal con la tercera para él. Y tío de espalda. Que termina de ganar este eco muy, muy rápido. Bueno, parece que AF lo está consumiendo la neumonía. Pero, más o menos. Sí. Pero 6 a 5, muy buena ronda de Furious, que estuvo muy rápido al reaccionar. Justamente lo contrario a lo que le pasó a la ronda anterior. No reaccionar le costó. Esta vez estuvo rápido, atento, y ganaron un eco casi total con unas pistas. Increíble haber ganado ese eco. La verdad que Goodfellas tenía la primera kill. Tenía mucha ventaja en poder de arma. Y sin embargo, tío, ahora va a encontrar... ¡Uy! Saltando en la cabeza. Uf, no, tío. Un insano, poquito de tío. Asomándose. Terrible. Cobrándose la primera kill de la ronda número 12. Pato clavando mira para medio. Muy, muy tranquilito. Tremendo el flick de tío saltando y chorro en la cabeza, ¿eh? Oh, la habilitación va a encontrar a Kardash, que quedaba perdido a mitad de camino. Y ya cuando tenés dos jugadores menos. Igual la han ganado, ¿eh? Han ganado ronda dos menos. Sí, sí. Vamos a ver cómo se maneja Furious ahora. Si arregló sus errores o si vuelve a pasar lo mismo. La habilitación para que puedan avanzar para Baranda, mientras que Feint se quedaba clavando mira medio. Predi, que lo veía, decidía rotar junto con él. Las rotaciones. Y las rotaciones que les hicieron hacer al final dejan el side de B con dos personas. Uno más que va a tratar de pasar por medio, que es Pato. A ver si Pato puede hacer la diferencia. Va a tirar el humo para CT. Va a tirar unas de estos para Baranda, seguramente. 30 y pico de segundos y Straka va a tratar de pasar. Láser, con esa flash, claro. Excelente. Ganando unos segundos más. Ahora sí se mostraba en medio Pato, no podía contra Predi. Sigue sin conseguir ninguna baja, Goodfellas, ¿eh? Straka va a encontrar al del side, descuenta bueno. Láser. Descuenta no también a Predi, Straka saca y tiene el tercero. Straka se lleva 3. Atención con Straka, que se lleva 3. A piquear, se hace 4. 60 de vida tiene. 10 segundos, muy poco tiempo. Cristal lo va a ver pasar. Straka, que lo sale a buscar, Cristal 1. 10 segundos tiene que esconderse atrás. Ay, del side y no le va a dar el tiempo. NT para Straka, que descontaba 3 jugadores. Gigante, no le alcanzaba para quedarse con la ronda. Se la queda la gente de Furious 7 a 5. Sí, muy buena ronda. Otra vez lo que dijimos, ¿no? Se vuelve a repetir lo mismo. Empieza muy bien Furious, habilitándose en medio, encontrando dos bajas. Tío con dos, con un flick excelente sobre Guillorro. Después Predi con una habilitación de tío en medio. Y después con la ventaja, rotando mal. Eligiendo mal el site, se la podían jugar a 3 a 1, 3 a 4. Esta vez metieron 3 a B y Goodfellas los pasó por encima con Straka y se termina definiendo en 1 versus 2. Pero bueno, vamos a ver si dejan de ocurrir estos errores por parte de Furious, que de todas maneras se está ganando el lado y esto está 7 a 5. Muchos jugadores de Goodfellas para el site de B, parece que van a hacer una entrada. Tizan que empieza con el spray, no encuentra ninguno, mucho daño. La primera baje sobre Zuz, no terminan de eliminarlo a Tizan, están todos de espaldas al site. Kardash encuentra una, pero Tío y Láser encuentran una cada una. Esto está en un 4 contra 2. Tío encuentra otra más con la Deagle y Predi desde la ventana. Termina de cerrar la ronda muy, muy rápido para los chicos de Furious, que encuentran la octava y se llevan, como dirían nuestros colegas, la primera mitad asegurada ya. Perdón, ahí estoy. Tiene la mitad asegurada Furious ahora, tiene el número 8 en su contador. Van a tratar de llevarlo lo más posible. Recordemos que desde la previa, Nuke sería para Furious y las dos sería para Goodfellas, o donde tendría más chances. Sin embargo, ahora en fondo, con el full auto perfecto Predi controlando para llevarse la vida de Guillorro, sale Kardash, se encuentra dos bajas Kardash y es el 2-1. Cristal, que estaba con late en mano cuando Predi se cerraba, lo cual no era lo más recomendable, sino estar con arma. Diego Ladeto, muy bien el daño sobre Kardash y sobre Feint. Otra de Tomás, Yu que va a cortar la rotación en medio, se queda con la vida de Láser, pero no podía contra Tizan.
que lo estaba trayendo para dejar esto 3 contra 2. Vida, y hay vida, pero 32 para Feint, Kardash 49. Estraga con su doble EP, 97 de vida tiene. Atención, Tazen va pasando, le van a tirar el humo, pero van a tirar otro humo más y van a poder avanzar en distancia más corta. Atención contigo que tiene doble EP, Kardash esperándolo por un lado, Feint que hace daño desde el side, se lo va a quedar a tío. ¡Uy, Kardash! Intratable, Kardash mete otra ronda más con triple kill, acumula 14, se posiciona primero en score en la partida y ronda para la gente de Goodfellas y quiere llegar al 8-7. No, no, excelente toda la primera mitad de Kardash, abriendo fondo, abriendo B, abriendo las rondas en medio, muchísimos multikills desde baranda, desde fondo, la verdad que uno de los jugadores que no sabíamos si siquiera si iba a estar ahora y estar haciendo, levantando muchísimo peso de este Goodfellas. 8-6 para Furious, pero estamos al borde de que termine lo más cerrado y parejo posible, así que todavía nada está dicho. 8-6 y voy completo por parte de Goodfellas y por parte de Furious también, así que vamos a tener una última ronda muy pareja, muy interesante, y a ver cómo la plantean. No hubo una pausa pedida por parte de Goodfellas para tratar de cerrar esta primera mitad de la mejor manera, para jugar un poco con las cabezas de los chicos de Furious, pero... por ahora pausa, 15 segundos está bien el contador. Doble AP eligieron los chicos de Furious, que usaron este tiempo para pensar también. Dinamo les debe haber dicho, muchachos, el doble AP nos estuvo sirviendo. Vamos a ver si hacen el doble pick medio para conseguir. Esta ronda vale mucho. Sí, vamos a ver qué tienen preparado, ¿no? Porque si elegís doble AP en una ronda tan importante, debe ser porque debes tener algo preparado y ya deben estar pensando, ¿no? Todo este tiempo, ¿qué va a elegir hacer Goodfellas? Y como dijiste vos, en este momento es el que le da la ventaja a Goodfellas, ¿no? ¿Sabes que no qué? Yo quiero agradecer a la producción. Cambio de tema rotundamente. Por poner el arma a la derecha. Me hacía mal. Estuvieron atentos, ¿no? Me hacía mal verlo a la izquierda. Me hacía mal en serio. Así que gracias. Estuvieron bien. Estuvo atento ahí para... Un aplauso para Rodri, el observer, que estuvo rápido, chicos. Pero vamos a ver cómo los chicos de Furious, que no consiguen hacer nada. Kristen encuentra la primera baja, pero le gana en el fondo el trade instantáneo por Guillorra Predi. Y esto es un 1-1 con baranda ya tomado y fondo casi controlado por los chicos de Goodfellas. Encuentra el gap la cabeza de Tizan, que cae y pone en ventaja a Goodfellas. 4 contra 3. Creen que puede haber todavía una fosa FNT Feint que no termina de limpiar. Y ya Crystal encuentra la baja, pero se abre su para tirarlo instantáneamente. Y ya no queda nadie dentro del site. Láser está muy cerca en el elevador, pero no puede hacer nada desde ahí, a menos que intente saltar, pero se va a cantar si salta. Dirige no hacerlo y espera a su compañero, tío, que está muy lejos todavía, está en baranda y no sabe si hay alguien más cerca. Láser que limpió toda esa área, pero siempre puede haber alguien infiltrado. Láser que salta, sabe que no hay nadie en baranda. Pato no lo llegó a ver, pero sí lo escuchó. Sud lo escucha, sabe que hay alguien saltando desde ahí. Va a flashear, va a crear una doble flash para que se abra tío. Sud con el timing correcto, pero no termina conectando las balas. Láser que va a tirar otra flash más, tiene dos jugadores en fondo. Encuentra el primero en auto, no, 180, fuego. Excelente, otro 180 para no. borrarle la cabeza a Sud. Y el láser es que termina eliminando, ojo, ahora sí, yo no termina pudiendo hacer nada. Hay kit en manos de tío, que va a poner la ronda número 9 después de los giros como un Beyblade, dale, por parte de Beyblade. Beyblade, pero sí, Beyblade por parte de láser para ganar esta ronda y poner esto 9-6 para Furious. Es que está bien que te trabes porque también te traba la muñeca y los giros de láser. Cabeza. Los giros de láser estuvieron impecables. Beyblade, creo que está bien dicho. Beyblade, creo que es. Con el spin girando para todos lados, una locura. Parecía controlado, pero sin embargo logra sacar una ronda más de la mano de láser. Eso fue descoordinación de Goodfellas, porque un hombre que se abre así en fondo con dos ángulos para dispararle... Muy difícil que haga eso. Hubo fuego de guillo, vamos a decir la verdad. Ronda número 1 del cambio de lado que ya está jugando. Pato. Quiere impactar contra Tizan, pero todavía no puede. Se le sigue mostrando Tizan desde la ventana. Recibe Straka, queda en 7. Y yo creo que no podía contra Predi. Buena baja por parte de Cardo. Y ahora dejando esto 4 versus 4. La otra ya está plantada. Crystal que sigue tirándose con la gente que se mostraba desde puerta. Ha tirincherado Furious en el side B para tratar de avanzar ahora. ¡Qué supera! Tizan 1, Jud. Tío, encontrando la baja. Feint que va a caer. Entonces, finalmente, manos de láser. Está acá. Se quiere quedar con alguna maja más. Para buscarlo al tío. Le pega de espalda. Se lo va a quedar con tío. 1 versus 1. Una barra por acá. Pero láser tenía toda la ventaja del sonido para poner esto. 10-6. Por favor. ¿Qué ronda trabada otra vez? Esta vez tenían el retake. Otra vez complicado. Me trabé todo, sí. Sí, tenían muy complicado el retake los chicos de Goodfellas porque eran 4 por un solo lado. Straka
que hizo lo que pudo desde ventana, después Kardashian encontró la baja en medio y sabían que estaban todos adentro del site, así que tenían esa información por lo menos, pero era muy difícil, las dos, el site B es muy difícil de retakear, pero casi lo logran, gana el 1 contra 1 Láser, y esta vez Spray que va a abrir para fondo, tres jugadores de Goodfellas, el Spray que termina conectando sobre Straka, termina de eliminarlo, y es Sude quien B trata de hacer algo, pero cae también en manos de Tío, que abre el site con esa AK-47, la MAC-10 por ahora no hace efecto en la ronda. Un jugador lurkeando por ahí que va a ser Frey, que se va a encontrar dos jugadores y va a ser eliminado por Kardash, que se va a guardar esa AK-47 a menos que lo vayan a correr, quizás que se habilita a sí mismo, no va a encontrar a ningún jugador y hay un fuego cruzado. ¿O qué van a hacer? Ya lo vieron desde Terror, creo que le disparó con la P250 Kardash, láser que le va a llegar de atrás a Kardash, Kardash que va a caer y queda solo Faint con esa AK-47. Está Faint mano a mano que no termina de eliminar a Tizón, pero se va a ir para el otro lado donde tiene un jugador esperándolo, tío, que le va a correr, le va a hacer tiempo para que llegue su compañero Sanguchito. Y que lo farme de Tizón con esa MAC-10 y conseguir la ronda número 11 para Furious y sacar un poco más de ventaja. Exactamente, amplían la ventaja a un 11-6. Sin embargo, Goodfellas tiene ahora su buy, no tiene nada WP, pero tampoco juega con AWP la gente de Furious, que está cómoda, que tiene muchas más utilidades. De hecho, te acaban de tirar una deto a la vecina. Sí. Para comprarse más utilidades. Dijeron, esto ni lo necesito. Esto no lo necesito, quiero otra cosa. Rompen fondo con muchísimas utilidades, justamente como veníamos diciendo, que yo creo que lo veía gente que estaba avanzando por ahí, cantaba la información, por eso Kardash está atento. Desde baranda caen los fuegos para descartar posiciones, y yo creo que sigue esperando detrás del site. Faint atrincherado en baranda, van a pasar, se los va a encontrar Guillorro, ya le acaban de dar la cabecita, le quería pegar el cristal pero no podía, se asomaba por otro lado, bajaba por el Freddy. ¡Oh, láser! ¡Tremendo! Descolgando la cabeza de Kardash. También se lo van a llevar a Faint, pato que solamente podía contra, tío. ¡Miramos! ¡Ay, Freddy! Mucho daño. Mucho daño sobre Straka que avanzaba hacia CT y con un humo en el medio, o sea que... No sabía absolutamente nada de dónde le estaban tirando, pero... Aguardar, me parece. Pegó casi todo y aguardar, ¿qué crees de día? Sí, no queda más que eso y ver un poco quizás los scores. Nuestro querido Observer nos muestra un poco. Kardash con 16 por parte de los chicos de Goodfellas es el que más está fragueando. Después Straka se quedó un poco atrás y venía bastante bien. Ahora 12-13 para él, 11 para Pato Sud. Y por parte de los chicos de Furious, 18 para Predi, 15 para Tío, 14 para Crystal, 12 para Láser, que levantó en esta segunda mitad. Y Tizan, que ahora tiene 10, pero están bastante cerca de su compañero. Así que bastante parejo por parte de los dos equipos. Y Yoro quizás está teniendo un mapa un poco complicado, pero sabemos que en cualquier momento se puede encender y cambiar las vueltas del partido, ¿no? Pasa que necesitaría esas rachas anímicas, ¿viste? Esa un una ronda pasional. Heroica... Claro, alguna ronda heroica y que después se encamine todo. Pero bueno, ronda 19, querido socio. Sí, ronda 19, 12-6 a favor de los chicos de Furio, que ya están abriendo baranda. Tizan que le borra la cabeza a Guillorro, que encuentra el trade, pero Tizan es el 2-1. Tiene en cuenta un jugador por fondo, está muy más que atrapado en el side paint. Termina de caer y es Straka, el único jugador vivo de Goodfellas en el área de medio, que... Está esperando, escucha a Láser, lo escucha venir, no lo, Láser se dio vuelta justo, va a encontrar al primero de espalda, va a encontrar al segundo, está acá, cree, lo queda la cabeza a Láser. Y pone esto en una situación que se puede lograr, 2-1, no tiene sin lata, no tiene kit, pero quizás se encuentre alguna baja más, quizás se lleve un AK para su casa, total va a haber buy en la próxima, creo que tienen el bonus, así que cualquier cosa que haga ahora, cualquier baja, es positivo para Goodfellas, hace un poco de daño sobre Crystal, 1 versus 2, va tomando el site, vale, ve un kit. Levanta el kit, no sé si va a llegar ya de todas maneras. Levanta el kit, lo va a notar a Kardash. A Crystal termina de eliminarlo. Tío, que está ahí abajo de él, no se lo va a esperar Straka, me parece. Y es tío, NT que de vuelta. Justo. Excelente lo destaca, que intenta, pero no se le da. Siempre le faltan 5 para el peso. Y esta vez, el 1 versus 4 termina definiéndose de vuelta para el lado de Furious. 5 para el peso, pensar que ahora, no sé, deberían ser 5 pesos para los 1000, ¿no? Claro, algo así parecido. Algo así como para el día de hoy. 2019, versión 9. O los 50 para los 1000, una cosa así. Sí, eso sería más mejor. Straka, esperando el momento para tratar de avanzar hacia Oscuro. Por lo menos va a pasar a una posición más segura. ¡Ya lo tiraron medio! ¡Ah, no! No lo vieron a Straka. Pero le pasaron medio. Y Straka estaba flotando el humo porque sabía que estaba por ahí. Buena baja de Freddy.
recibía mucho daño de Straka, quedaba en 10 de vida, pero le dominaron medio muy rápido. Se vio sorprendido Woodfellas por un Furious que Láser pasó por la ventana como si fuera, no sé, su casa. Yo no sé si no lo escuchó el jugador de Sight, Pato Sud, o si lo escuchó y dijo, no, no puede ser que tenga un jugador en medio. No, porque le corrió ventana y yo dije... Le corrió ¿no todo, porque... sí, sí, sí. No lo debe haber escuchado porque dijo, es imposible que yo tenga increíble un hombre corriéndome por ventana ya. Ahora lo debería alguien... haber de vuelta por la transmisión, pero es muy rápido la entrada. Prey creo que ni siquiera dudó. Y ahí Yorro termina de agarrar el tiro sobre Prey, a ver si puede eliminarlo, pero va a ayudar a fondo. Sabe que está escuchando gente, erra otro tiro más y Yorro. Pero va totalmente a Kardash, Prey te encuentra una baja y Yorro otra, Kardash otra y tío elimina uno. Vamos a ver si puede con el segundo, cae la flash, totalmente flasheado tío, va a vaquear y van a guardar dos armas. Sí, van a guardar dos armas los chicos de Felas, pero muy rápida la entrada de Furious, como dijimos. Excelente. Y los no lo podía creer. Yo tampoco, realmente cuando dijiste ya están entrando al site, fue muy, muy rápida la entrada de Furious, que con un momento, digamos, anímico importante, porque llevan ya 5 rondas seguidas ganadas. El lado Terror no ha perdido ninguna todavía. Creo que era pausa esta ronda, Sí, puede ser. Uy, tío, que no perdona a Faint. Primera baja por los chicos de Furious en fondo. Se asomaba Fain bastante solo, sí, pero a ver. Tío, con las reacciones excelentes que está demostrando, se queda con esa primera baja sin complicaciones. Mira, Sud no tiene chaleco, como ven, ve. No, no tenían dinero ni siquiera para invertir en. Y no van a ir para el side de B igual. Está muy avanzado. Y Pato se la está jugando, pero están avanzando por baranda. Carda ya debería estar en B. Si Sud ya tomó toda esa información en B, ahí está rotando para Azud, Kardash, así que ya hay dos jugadores y es lo mejor que pueden hacer los chicos de B. Van a correr para B, Láser se suicidaba solo, que cayéndose por ahí. Buen rodeo de Pato, que adelantaba, conseguía la K-47 de cristal y esto queda en un 3 contra 3. Difícil situación para Woodfellas, por más que tenga pinzas Straka, hay pocos recursos, no hay fuegos para sacar la posición a alguien en FA. Straka que tiene que retroceder, acaba de verle la puntita del arma, se canta, pisa el fuego, se quiere tirotear con el de auto es Tizan, dice que tiene gente también desde barandas, perfecto, sobre Pato, sobre Straka, ¿será sobre Kardash también? No, Kardash mete una linda bala. No tiene humo, ahí tiene un, levantó un humo, no tiene. Tiene una WDP, tiene que ir a hacer el tiro, ay, no llega. No, yo te decía que era difícil para Goodfellas por el tema de los recursos. Veía que no tenían fuego para desgastar posiciones y no había humo para tratar de, bueno, en este caso definir el 1 versus 1 que no se le iba a dar. 15 a 6 para la gente de Furious, están solamente una ronda. Sí, otra ronda medianamente rápida de Furious, después de hacer un poco de default. Le costó un poco la rotación a Goodfellas estas cosas para un equipo que quizás, como ellos se caracterizan, ¿no? De no practicar o de no tener algunas cosas pulidas como las rotaciones del lado CT, quizás les cueste un poco más. Del lado Terror estuvieron a la altura, se notó, y ahora les está costando un poco más. La entrada muy rápida de vuelta para medio, pero Guillermo con el flick excelente sobre la cabeza de Cristal, está aquí para atrás y ya tiene el backup por parte de su compañero de ventana, pero es Tizan el que se abre y le termina eliminando a la cabeza. Son dos jugadores en el site, están atrapados, está acá otra vez de la posición que ya estuvo, encuentra el primero, sube, encuentra otro en medio y sabe que tiene un jugador más entrando. No sabe si tiene alguien en medio, lo empezaron a disparar desde arriba del humo, pero está Sud haciendo tiempo, esperando las rotaciones, se encuentra otra baja más, tío, encuentra a Kardash y está en uno versus dos con AP en mano para el tío, 16 de vida y Sud en 22, así que esto es totalmente posible para tío, que va 29 con 79 de ADR hasta el momento y puede ser todo hasta ahora. 1 minuto 8 todavía en el contador y se calman las cosas. Pausa un poco, tío, los hace pensar a los chicos de Buffera y se va a ir abriendo con el AP, limpiando ángulo con ángulo. Ángulo a ángulo, muy muy despacio, y Sud, que va a ser a vez en un ángulo súper complicado de limpiar, y si salta lo va a encontrar a tío, tío que ya se abrió por ese ángulo y se va a volver a abrir. Si no lo ve, me parece que le vio el arma, ya está cantado tío clavando mira y es Faint de costado que lo termina eliminando. 15 a 7, Goodfellas respira y no vendría para nada mal una pausa en este momento. Jefe, ¿estás vivo? Sí, te decía que la pausa tendría que haber venido hace rato. Sí, sí. Y que si no vino es porque no es que tiene alguna carta por jugarse. Entonces, claro. Ya tienen todo lo default armado. Buena mucho vez. Daño sobre la gente cansada para fondo. Sin embargo, se queda con la primera baja, segunda para Kardash, tercera para Kardash. Quiere llevarse una más, pero no podía. Contra tío. Dejando esto 3 contra 2.
Atención que Furious. Exactamente. Te iba a decir, tienen chalecos, acaban de conseguir 2M4. Daños a través del humo, pero tío, se descontaba la vida de Guichorro. Se apuró pato. Se apuró pato. Y Straka va a tener que jugar la heroica yendo por fondo. A tratar de otra sorprender. No va a poder contra Predi, que estaba cubriendo justamente las espaldas. Y es el 16-7. Se queda con este primer mapa. Furious, un punto asegurado. Ahora van a ir por los tres en Nuke, el siguiente mapa. Sí, un muy buen mapa de Furious. Pick de los chicos de Goodfellas encima. Así que ya ganaron un punto asegurado, por lo menos para ellos. Y les queda su pick. Mapa que, como dijimos, no vio Goodfellas este momento. No jugaron nunca. No, yo creo equipo, que. Pero, si Goodfellas tenía más bien. Chances. Eran este a dos. Sí, yo creo que también, pero se los vio sólidos, ¿no? Del lado de Terro, me parece que tuvieron muy buenas rondas, bastante peleadas por parte de los dos equipos, y después del lado CT les costó un poco más. Ahí hubo mucho mérito por parte de Furious, que los atoró, los presionó, no los dejó respirar, les jugaba rondas rápidas, les jugó rondas muy pausadas, y la verdad que muy sólido las dos de Furious con este nuevo roster, digamos, con Tío ahora. Es que Tío estuvo en un muy buen nivel, Tío, la verdad. Todos hicieron su aporte para ganar relativamente cómodos este primer mapa y este primer punto asegurado. Veremos si van a ir por los tres o si puede arañar un puntito la gente de Goodfellas quedándose con el siguiente mapa, que sería Nuke. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Dale, vámonos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estás en lo correcto, así que perfecto. Nos vemos en un rato, vamos a una pausa y volvemos para el segundo mapa.